I don't want no pop, 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 no pop, pop, pop. I don't want nobody, bitch, bitch, bitch. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Saúl Gómez y les doy la bienvenida a mi canal Saúl Gómez Draw. Ahora sí vengo con mi voz, ya me recuperé. Y como viste en el título y en la introducción, voy a ver el dibujo de Nagatoro. Nagatoro es un personaje de manga, y como algunos saben, el manga es a blanco y negro, pero yo por internet estuve buscando a ver si había una versión en color y si la encontré. Así que de ahí me voy a guiar para pintar a Nagatoro. Dibujé bien el primer ojo, pero tuve problemas al momento de dibujar el segundo, debido a que la expresión de Nagatoro era de burla. Comencé haciendo el dibujo, pero me salía mal. Hice más de 3 intentos. Llegué a un punto en el que ya me estaba dando por vencido. Agarraba las hojas y las arrugaba. Pero aún así lo volví a intentar. Y el resultado final sí me gustó. Si eres nuevo o nueva, suscríbete. Y también si ya estás suscrito, dale like y comenta. También si tienes problemas con la notificación, activa la campanita para que te avise cuando subo nuevo video. Les pido una disculpa por no haberles enseñado todo el proceso del dibujo a lápiz, debido a que hice muchos intentos. Y bueno, algo que también he cometido un gran error es no hacer el boceto. El boceto básicamente es lo que te va a guiar para hacer un buen dibujo. Es probable que el próximo video ya lo haga con un boceto para que salga bien y no haga muchos intentos y así también ahorre mucho material. Como pudiste ver en el video pasado, he comenzado a grabar de otra manera, debido a que es la correcta para grabar los videos, especialmente de dibujos. Y también que últimamente no ha habido muchas vistas en mis videos, así que te pido de favor que recomiendes mi canal y compartas los links en la red social que más te guste. We'll be right back.
Los colores piel que estoy utilizando ya los había usado en dos videos anteriores, uno donde los probé para ver qué tan buena tonalidad tienen y otro donde pinto una chica igual de piel morena con cabello rubio y ojos azules. Te recomiendo ver esos dos videos. Y bueno, para poder pintar la piel de Nagatoro utilicé el color moreno claro y moreno oscuro para darle sombras abajo del cuello, en los brazos y otras partes para darle sombra. Como pudiste ver en la imagen, el cabello de Nagatoro es de color negro. Yo casi no puedo colorear bien con el color negro, pero apliqué un poquito de fuerza y sí quedó bien. Con el color gris le di unos sombreados a la camisa para que se vea arrugada. Los colores que normalmente uso son de la marca Prisma Color Junior. En este paquete de colores vienen tres tipos de azules: azul cielo, azul noche y azul marino. Utilicé el azul noche para las arrugas de la falda y el azul marino para el resto. Los ojos los pinté de color café. Para colorear la lengua utilicé el color magenta haciendo una línea en medio y lo demás lo pinté de rosa. Suscríbete, dale like y comenta. Yo soy Saúl Gómez y nos vemos en un próximo video. Bye.